Las dos casas que hoy os quiero presentar siguen todas las tendencias actuales. Después del confinamiento hubo un cambio radical en el mundo del interiorismo de lujo. De repente hemos visto que las casas se visten de una forma muchísimo más sobria, sin grandes estampados, sin papel pintado, sin geometría en las paredes. Esto sí, con materiales muy naturales como madera, mármol, tejidos naturales y sobre todo con molduras. Y hoy os quiero presentar dos casas elegantísimas, una bastante diferente de la otra, que explica exactamente en qué momento estamos en el mundo del interiorismo de lujo. Y esta casa es un ejemplo perfecto para que podáis entender que no es necesario rellenar nuestras casas. Las casas tienen que ir creciendo con nosotros y esta casa lo demuestra. Está como que muy recientemente decorada, pero ¿con qué? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está realmente el proyecto de decoración, el hilo conductor de esta casa? Exactamente aquí, en el uso de los materiales naturales. Lo vemos en el suelo, tendencia pura, parquet, suelo de madera natural. ¿Qué os parecen estos espacios naturales, sobrios? Y si os fijáis bien, esta casa tiene otro componente importante, la combinación de las molduras, del mobiliario sobrio en color crema. Un juego exactamente hecha a medida para el suelo, que es un elemento, la madera, importantísima para transmitirnos de qué va esta casa. Esta casa tiene un concepto, tiene un diseño muy natural, casi está dedicada a rendir homenaje al espacio, y la madera y el color blanco lo están reforzando. Más a más, la luz natural en abundancia. ¿Qué os parece esta primera casa? Y en la segunda casa os doy la opción de decorarla un poquito porque faltan algunos muebles y vemos algunos contrastes más que en la primera casa, pero el hilo conductor es exactamente igual. No recargarlo y sobre todo usar elementos muy sobrios. Casi es un soplo de decoración. Y aquí de nuevo suelo de madera. Si hace unos años vimos mármol en abundancia en las casas de lujo, ahora estamos muy enfocados en la madera natural. Y conforme vayamos visitando la casa, os vais a dar cuenta que tiene otros componentes que la primera casa, como por ejemplo, tiene un poquito más de color, pero a la vez es un diseño muy prudente. Siempre el diseño está como debajo del espacio en sí, debajo de la arquitectura, y esto es muy importante. Los muebles y el diseño de la casa siempre deben estar al servicio de los espacios. Esto lo he aprendido cuando comencé a decorar casas en Florida. Aquí os dejo un vídeo donde también esto se explica bastante bien. Y para que os podáis inspirar un poquito más en el mundo del diseño de lujo, aquí os dejo otro vídeo para que estáis un poco al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo. Y no os olvidéis de suscribiros al canal, porque tenemos que seguir viajando por el mundo redecorándolo. Espero que estas dos casas os hayan gustado, con un diseño bastante sobrio, pero muy cálido a la vez. Gracias por estar ahí.